Bienvenidos una vez más a Encamados. Estamos con Radamés de Jesús, la Wanderslover, y tenemos nuestro padrino de invitados. Señoras y señores, porque Encamados nunca habíamos tenido un invitado, Wanderslover. Ay, exacto. Y la verdad es que es un honor que esté con nosotros. Con nosotros, ¡el Ojitos de Huevo! ¡Eso, vamos, ¡hasta la puse nerviosa! ¡Ojitos de Huevo! ¡Ositos de Huevo! Por primera vez voy a estar en un trío, me gusta. Eso es todo. Me gusta los swingers, yo sé que ustedes no tienen pedos. Yeah. Somos ¡no, sí tenemos! ¡Sí tenemos! ¡Sí tenemos! El ¡sí tenemos! ¡Ay, me va el putazo! Al rato me va el putazo a mí. Cámara, pero a ti sí te voy a ganar la demanda, porque la otra sí me chingó. No te creas, porque también imagínate meterte con alguien discapacitado, te sale la Conapreve, el Teletón, güey, te llegan dos morritos, down vestidos de amarillo, sí, 33-12. Aparte, ¿sabes qué? Que ustedes tienen una ventaja, porque si llegan a un juicio y me dicen, a ver, ¿usted qué pedo? Y tú dices, yo no vi nada. No tuve nada que ver. Esas me he zafado muchas, hermano. Hermano, pues mira, te voy a platicar rápido. ¿De qué se trata Encamados? Que ahora estamos en una locación. Sí, señor. Porque venimos a grabar un programa con el Ojitos y aprovechamos para hacer Encamados. Sí, con señor. La Wanderslover cada mes. Y se trata de desmenuzar temas, hermano. Ok. Y este tema, pues, está muy chido. Okay. ¿Por qué? Porque vamos a ver quién goza más en la cama. Ok. Si los que no ven o los que sí ven. Ah, no, los que no vemos, güey. Porque de entrada, pues coger a oscuras está más rico, güey. Aparte, luego, la mujer no se tiene que estar cuidando de la celulitis, de nada. Más, si trae estrías, yo digo que es un tatuaje que dice te amo en braille y chingó a su madre, ¿no? O sea, exacto. O sea, claro. Eso sí. Güey, mi mamá siempre me decía bullying, ¿no? De que, es que todas tus novias y exnovias son gordas y pues, ¿qué esperabas? Soy ciego, ¿verdad? El chiste es tocar un chingo, ¿no? O sea, exacto. Y luego, si es que lo de hoy son las gorditas. Claro. Y si es gordita y me dice, ay, ponte un cascabel para que le encuentres, y mejor le pongo un pandero, güey, como estudiantina, ¿no? Allí, a huevo. Qué pendejo. Pero a ver, yo quiero saber, tengo varias dudas acerca de cómo lo haces. Yo tengo una duda, pero no la puedo sacar ahorita. Dígame. Saludos al compañero allá en el anexo donde se encuentra. Que Dios me lo bendiga. Pero a ver, ¿cuáles son tus dudas, Wanders? Mi duda es cómo empiezas a calentarla, empiezas a besarla y todo, sí. Pero ¿alguna vez te has equivocado en dónde meterla? O sea, ¿cómo la metes? No, uno sí tiene bien, pues ya bien calibrado el pedo, ¿no? Digamos que al perder un sentido, pues desarrollas otros, ¿no? Claro. Y aunque la vista está apagada, pues el tacto está muy encendido, ¿verdad? Entonces, y aparte pues, ahí no hay bronca, sí. Que si es con la luz apagada o prendida, no. Además, si le encuentro el punto G, más fácil porque está en braille, ya sabes. Hay una bolita que luego muchos caballeros tardan trabajo en encontrar, que ustedes tienen, pero uno le va a buscar. ¿Y tú ya la encontraste? Sí, uno la encuentra. Dice, mi hermana. Dice, el punto G de mi cuñada lo tenía mi cuñada. Exacto. Ese chiste era muy bello. Usted lo contaba. Ay, no sabes, cuando nos reíamos. Ardísimo. Ay, jajaja. Y el confeti. A huevo. Y la porra, y la porrada. Uy, no. Cuéntanos, a ver, Ojitos. Dígame. Cuéntanos tu primera vez que sopas perico. No estuvo tan chida. Tu primera relación sexual. No estuvo tan chida porque la morra, cuando me estaba poniendo el condón, me arañó la cabecita del pispiote. Y fue feo, güey, porque es pues, un arañazo, ¿no? Así con la uña. Ya no, tú dijiste, ¿de esto se trata? Ay, cabrón, trata. En el Golden se oía más bonito, ¿no? ¿A los cuántos años fue? A los 15. 15, 16, por ahí. Iba en primero de prepa. ¿Y era más grande con la que? Sí, era más grande. Era mi maestra, dice. Era mi tío Raúl. Era mi tío Jorge. Y aún así te aruñó. Sí, como que yo creo que se emocionó, no sé qué pasó, pero no estuvo, fue bastante desastrosa. Ya las demás ya se pusieron buenas, ¿no? Ya, a partir de que le agarré el gusto ya se me hizo vicio esa madre, pero... Y ya normalito, sin rasguñar, sí, nada. Sí. Pero no será porque te moviste mucho, te mueves mucho de repente y a lo mejor te aruñó. Estábamos inexpertos, ¿no? También un adolescente, pendejón. Si piensas, imagínate qué tan pendejo era que una vez estaba yo viendo la tele y escuchaba así como, ah, ah.
Y ya a punto de jalármela y de repente, 30 puntos, Serena Williams. Y no mames, imagínate, como ciego con un partido de tenis, ya piensas que son gemidos, ¿no? Un parto en Home and Hell y yo jalándomela, ¿no? Imagínate, imagínate. Pues, claro que no estaba nada. Te juegues, me imaginé, claro, la pelotita. Claro, güey. Claro. Que si hacía esas pendejadas y me la jalaba con un partido, no, pues, pues sí. Estaba muy inexperto. Tienes uno, toda la uno nunca la has metido así en el sobaco, güey. Ah, boca, qué rico, así. Sí, una vez, la primera vez sí fue en la axila, la neta. O sea, como era lo único que sentí peludo y mojado, ya no sabía yo si tenía pito o desodorante, ¿no? Así está. Qué pendejo. Entonces, mira, sí, claro que definitivamente los que no ven. Yo creo que sí, cosa más. Por lo que tú acabas de decir, ojitos, desarrollas otros sentidos. El sentido estás, del tacto. Pero yo creo que es lo que tienes que estar, güey, porque ¿a poco no la vista los distrae? Sí, ¿sí o no? A ver, ustedes, sí. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Están acá en el acto amatorio, chingón, la chica. Y de repente suena el celular, güey. Y llegó una notificación y voltea, ¿a poco no volteas? O se cae algo. No, pero deja de eso, yo me distraigo muy fácil porque yo estoy así en la cama y de repente está Radamés encima de mí y yo viendo hacia arriba y se cae la cortina o veo que le falta un tornillo o algo así y me quedo viendo el tornillo, ¿dónde habrá quedado? Hay que ponerlo, esa cortina ya se cayó y se me distrae. Se borró como pendejo dando ahí, y está así. ¿Y tú te distraes o no, Rada? No, no, tú sí estás enfocado. Yo no me distraigo porque a mí sí, yo soy como muy voyerista, güey. Sí. A mí me gusta verla mucho, la neta. Pero también le gusta mucho la pornografía. ¿También? ¿Y a ti? A mí sí me gusta, pero me gusta más verlo que verlas. Ok, ¿han visto porno juntos? Así de... Sí, ¿y si claro. ¿Y les late o no? No, de hecho yo me he quedado dormida y mientras él se la jala y así. ¡Órale! ¡Ay, cabrón! ¡En exclusiva! Va a llegar, pinche. Gustavo Adolfo, ¿qué pasó, mija? ¿Qué te pasó, mija? ¡Corte, ah! Sí, mientras la Wander dormía. Mientras la Wander dormía, Radamés se la jalaba. Si usted no tenía suficiente con la nota de TV Notas, aquí tiene otra, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, te la aventó. Eso mismo le pasaba a Niurka. Ahora le pasa a Radamés. Güey, se la aventó de exclusiva, güey. O sea, te la aventaste de... Te la aventaste de... Si existiera todavía la oreja, hubieran venido ahorita, ¿no? Nosotros, fíjate, nosotros tenemos una anécdota que no sé... Fíjate, tenemos una anécdota que no sé si alguna vez en algún programa la hemos contado. ¿Ok? ¿Cuál es? Una vez estábamos haciendo el amor, porque nosotros nos amamos. Sí, no coge nada, sino el amor, ¿no? Hacemos el amor. Con romanticismo, ¿no? Y le digo, vamos a jugar. Si no quieren que los grabe, me avisan. Pinche toma de aire. ¿Tú qué vas a ver? Pinche toma de suelo. Con gemidos, bueno, ¿y no? Dice, a ver, fíjate. Entonces le digo, ¿por qué no tú piensas en alguien y yo pienso en alguien? Ok. Como si tú te estuvieras parchando a X, al que tú quieras, y yo parchando. A la cualquier persona. Que eso no me gustó. ¿Por qué no? De entrada. Que tú pienses en alguien, no. Pero yo sí. Pero tú sí. Eso, mamona. Empoderada, ¿la viste? Sí, eso, mamona. Y luego dile, y yo dominándote y poniéndote unas bolas allá en la boca. Eso, mamona. No, hombre, está cabrón, güey. Mira, pinche rada. Al rato te vas a quedar dormido y le voy a echar el ojo, güey. Y luego, güey, ¿qué pasó? Lo más bonito de todo es que de repente ella estaba a todo lo que da arriba de mí, ¿no? Gozando a más no poder. Púmale, y a mí me dio celos. ¡Ah, chinga! Porque estaba pensando en alguien. ¡Te dieron! ¡No mames! ¡Ay, no es celoso! Pero si todavía te ibas a venir más chido, cabrón. No, pero espérate. ¿Y sabes qué fue lo mejor? Fíjate. Y todavía lo mejor de todo es que le digo... Ya deja de pensar en Eugenio Derbez. ¡Oh! Espérate. ¿Y qué le hace? ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste que estaba pensando en él? ¡Óigame! ¡Así, güey! ¡Óigame! Oye, es que me gustaba mucho Eugenio. ¿Tú sí te prendes así con el Derbez? ¡Ay, cállese! Oye, ahorita ya no, pero dígame que me calle, ¿no? Sí. Dígame que soy horrible, ¡horrible! Sí. Pues el óigame no. El óigame no. El óigame no salió de ahí, de la Wander. ¡Ah, güey! Porque se la dejó caer por el sin esquina. ¡Óigame no! Wander, digo, ¡óigame! ¡Mi orco! ¡Óigame, óigame! A ver. Ya quisiera yo, dice yo, sí, ya. No, sí me gustaba mucho Eugenio Derbez, me encanta. Eugenio es así tu top. ¿Y a ti, güey? ¿Con quién pensabas con él? A ver. A mí no me metas en pedos. No, así como, o sea, a mí me gusta Andrés García. Andrés García, que lo amo. Pero sin bombita. ¿O con bombita? Con bombita, sí, con bombita. Andrés García, Eugenio Derbez. El ojitos de huevo. Ojitos de huevo, sí. Había un señor que le gustaba mucho que se llamaba... ¿Quién? Barragán. Barragán.
Un excelente actor y es buenísimo. Okay. Okay. Hace mucho que no también lo veo. También es estrella. Era un señor estrella que le gustaba también mucho Raúl Astor, ¿no? ¿A quién? Estrella. Estrella. Ah, Alberto Estrella también. Alberto Estrella. Porque le gustaban así como... Es que me gustan hombres así, cabrones. Cabrones. Feos. A ver, ¿qué pensaste con el Babo? Cuando viste la del Babo, ¿qué pensaste? ¿Sabes qué? Me gusta Babo, me gusta mucho, pero su pene es muy grande. Es muy grande. Muy grande. Está en braille. Está en braille y tiene así. Sí, o sea, está padre, pero yo creo que sí. Sí, llegan a las manos. Sí, es que digo, la verdad es que yo nunca, en serio, ajá, nunca he yo conocido una chava que en algún momento, una plática de amigos, de hoy estemos en la... Yo nunca he conocido una chava que... A mí las riatas grandototas me gustan. Todas dicen, güey, la verdad una es decente, que, ¿no? Es que sí, lastima. Sí, sí, claro. Lastima. ¿No? Hay que saber, hay que, más bien es saber usarla más que el tamaño, ¿no? Eso dicen todos los pito chicos, ¿no? Oye, mi rada, pero tú, ¿en quién, güey? Pero espérate, ¿no pensabas tú en nadie? ¿Sabes qué? Que no me acuerdo en quién estaba pensando. Ah, pues te lo juro. ¿Quiénes son los amores platónicos de Rada, mi...? No, es que pues la verdad no sé, no sé, no tengo idea porque sabe cómo me pongo, entonces... Ah, sí, güey, es que aquí sí hay pedo, ¿me entiendes? Sí, sí. O sea, aquí sí hay pedo, si yo le digo que me gusta, no sé... Dana Paola. Ay. Es que a mí me gusta, por eso yo la dije. No, Radamés ya es un calibre más arriba. Radamés es así como, no sé, Silvia Pinal. Silvia Pinal. Radamés es algo así como... No sé. Sí, Enrique Guzmán. Es decir, la vitola. Dice, no mames. Sí, no, yo me la cagaba con Chachita. Cuando cantaban las mañanitas, ¿no? No, te cortaste el pelo y dices, ay, sí, córtate el pelo, Chachita. Ay, qué bonito, se te ve la peineta, Chachita. Sí, claro. No, man, con el camellito. Pues, entonces, no, es de Magda López. Marga, con Marga, Marga López. Marga López. Ahora. Marga. Marga López. Doña Marga López. No, esa es Marga López. Francisca, por eso no. Doña Marga López. Marga López. Pero entonces, a ver, aquí tenemos una disparidad, porque la señorita cuando menciona sus amores platónicos, incluso él los tiene bien claros, lo sabe, sí. Pero cuando el señor menciona sus amores platónicos, ahí ni nos metamos en ese pedo. Lo que sí, pasa es que él no es celoso, yo sí. Entonces, o sea, si eso ahorita te digo por decir un hombre X, ajá, a ella se le mete en la cabeza... De que ya ando con ella, ay, cabrón, quiere con ella. Y el día que vayamos a un evento y nos la topemos, seguro le hace una pinche gente. O sea, si él te dice, no mames, qué rica se ve Scarlett Johansson, y dices, no mames. Es un cachetador. El día que nos encontremos Scarlett, doy un cachetador. No mames. No, le pego primero a Radamés por decirme eso. Y luego ella le dices, hey, you motherfucker. No, a ella no. Todo Radamés, todo se lo voy a llevar a Radamés. ¡Ay, mi pendejo! ¡Todos los putazos van para ti, güey! Sí, güey, sí, güey. Y yo no puedo demandar, güey. No, porque fíjate cómo es la vida, ¿eh? La vida, si tú te pasas de chorizo, te demandan y te meten al bote. Pero si tú demandas, pinche joto, fuiste con la policía. O sea, ya no nos dejan a los hombres. Lo que pasa no, es que tú... No, pero es que también... Tú sí no ves así, chingón, de pedo. No, pero sí veo que, güey, a veces se fuera. Yo sí estoy... Yo soy perra empoderada como tú. Eso, mamona. Yo no quiero pedos que al rato vayan a marchar afuera de mi casa, güey, por las mamás que está diciendo este güey. No quiero que vayan a poner un pañuelo ahí en mi casa, que sí, de pinche ciego. No te exime de ser misógino y la verga. Entonces yo no me hago... Yo no vi. Sigamos con lo de los amores platónicos. No, pero tengo... Fíjate, ver, te cuéntame. Iba a preguntar desde hace rato. Cuéntame. Ok, el idioma braille, sí, tú tocas y sabes dónde está el chicharrón y dónde están las nylons y dónde está la papaya y todo el asunto. Sí, señor. Nomás que el braille es un alfabeto, ese no nos enseña las panochas, güey. Pues, pero cuando la metes, ajá, o sea, no creo que ese sentido se desarrolle más. Yo creo que se hace igual. Que sea el mismo, no creo. Yo creo que sí. Pues es que, como estás, no sé, pienso que como estás enfocado, o sea, más que otra cosa, estás como en el presente y no hay distractores. Pues sí, está, es como decías hace rato, como ¿no? Que lo dices, ella pensaba en el tornillo y tú estabas, ¿no? Sí, es igual. Sí, sí. Y ella se va a caer la sí, cortina. Sí, sí. Igual acá, como no hay, como todas las distracciones están apagadas, pues yo creo que. No es que el pene sea, bueno, a lo mejor sí, quién sabe, a lo mejor es el único ojo que tengo que sí ve, güey. Igual lagrimea más, ¿estás de acuerdo? Igual en esas. Pues, la verdad es que lo que dices, Luis, como no hay distractores y no tienes como que en la mente en los juegos estos de tú piensa en Eugenio Derbez y yo pienso en... Claro. Digo, sí he pensado en Dana Paola y mi esposa en Maluma,
Maluma también me gusta. Y yo conocí a Ana Paola primero que ella, Maluma. Y le mandé una foto, güey, así de, mira, ¿quién se ríe ahora, no? Ahí vas a, me hablas cuando conozcas a Maluma. Le dije, me platicas cuando conozcas a Maluma. Sí, güey. Los ojitos de mi corazón. Gracias por estar aquí, hermano. Sabes que siempre, siempre nos vas a tener como amigos, lo que necesites. Adóptenme. No, hermano. No, como mucho, pero adóptenme. Nuestra casa es tu casa, carnal, lo sabes, te queremos mucho. Gracias. Te queremos. Señoras y señores, sigan las redes, sigan el programa de Ojitos de Huevo. Pónganse un cascabel. Bienvenidos al mundo de Ojitos de Huevo. Vean sus redes. Aquí van a estar pasando las redes del ojito, claro que sí. Van a estar pasando nuestras redes, también van a estar pasando los números de contrataciones de Ojitos de Huevo y también de nosotros. De tenemos un show que se llama El Reencuentro de los Daños. ¿Quién ganará, la Wanders o Radamés? Venga. ¿No? Pero ahí no sí es pierdan. Una pelea de risas. Venga. Muchas gracias, Carlos. Los quiero mucho. Gracias, ¿eh? El amor es siempre, yo soy puro amor. Los quiero. Hermano. Señores, señores, ella es... La Wanders Lover. Yo soy su amigo Radamés de Jesús y gracias por estar en otro programa más de Encamados con la Wanders y Radamés. ¡Bye!